Continuando con la ruta, llegamos al distrito de Pichanaki, ciudad más poblada de Chanchamayo, que se configura como centro soporte con infraestructura, planta turística y servicios turísticos adecuados. Dentro de ellos, encontramos establecimientos de hospedaje y hoteles que brindan calidad, seguridad y confort para el descanso. Nos encontramos hoy aquí en la Ruta del Café conociendo Comfort Hotel Restaurante Pichanaki, que se encuentra en kilómetro 73, carretera marginal. Bueno, aquí el hotel cuenta con hospedaje y tenía habitaciones ejecutivas, económicas, VIP y los bungalows. También contamos con lo que es el gras sintético, vóley y fútbol. También contamos con lo que es la piscina para adultos y para niños. Contamos también con diferentes ambientes, más el restaurante, con diferentes platos típicos para ofrecerles. Contamos también y motivando y cultivando la parte de la cultura con las danzas de nuestro querido país. Contando además con un centro gastronómico en la playa El Pescador, así como con más de 20 cafeterías de especialidad que contribuyen a la cultura del consumo del buen café, atendidos por baristas conocedores. Ciudad donde año a año se realiza el Festival Nacional del Café, actividad que permite mostrar al mundo al producto bandera producido en la selva central de nuestro país y la importancia de su cultivo.